Buenas tardes. Les damos la bienvenida a estos diálogos por una sociología feminista en América Latina en homenaje a Laide Fopa. Nos animamos a plantear hacer esta referencia a la región en su conjunto, porque si bien es cierto que vamos a contar con experiencias de solo tres países, ¿no? México, Colombia y Argentina, pues creemos que en la región el feminismo ha venido cobrando tanta fuerza, tanto fuera como dentro de las aulas, que la academia cada vez está siendo más interpelada y seguramente habrá muchas más experiencias como las que hoy nos van a presentar nuestras ponentes. Y bueno, más bien lo que esperamos es esperamos poder seguir haciendo estos diálogos y que cada vez tengamos más de estas experiencias para poderlas compartir y aprender de ellas. Con esta sesión quisimos darle continuidad a la actividad que organizamos en marzo del 2021, hace un año, y que titulamos en ese momento Diálogos por la transversalización de la perspectiva feminista en la formación sociológica en México y Colombia. En ese momento pues hablamos justamente de la experiencia en las dos universidades públicas, en sociología en la Universidad Nacional de Colombia y aquí en la UNAM, y los hicimos en homenaje a Luz Gabriela Arango. Fue como un primer esfuerzo conjunto, que siempre queremos llamar la atención de todo esto que hemos hecho a pesar o tal vez gracias a la pandemia, ¿no? Esto de habernos podido terminar poniendo en contacto Selene y yo con Jenny allá en Colombia y solo haber coincidido virtualmente, pero hacer posible todo este tipo de diálogos y ahora sumar más voces, ¿no? Y bueno, ahí esperamos seguir acompañándonos en todos estos esfuerzos y proyectos. Esta sesión del 2021 la hicimos en homenaje a la socióloga colombiana Luz Gabriela Arango, que pues falleció hace pocos años y que comenzó a comienzos del siglo publicó varios artículos en los que cuestionó el canon androcéntrico de la sociología. Empezó a situar algunas de estas sociólogas fundadoras y a acercar pues como al público de habla hispana la obra de Lengerman y Libro, que pues creo que nos han aportado un léxico para comprender estos procesos de exclusión de las mujeres sociólogas del canon de la disciplina. Y en estos diálogos de hoy, que son un poco más amplios que los del año pasado, pues nos pareció que era importante mantener esta idea de seguir homenajeando a estas mujeres que han luchado por una academia y una sociedad donde las mujeres no nos quedemos al margen. Por eso también creemos que es importante seguir contribuyendo o contribuir a ir generando nuestra propia tradición, que en uno y en otro país conozcamos estos nombres, conozcamos estos legados, reconozcamos estos esfuerzos y esas voces que se han hecho oír antes, ¿no? Y que han empezado pues a abrir este camino que cada vez estamos transitando más y más buscando pues que sea también más amplio, ¿no? Alaide Fopa, pues aquí es una de esas voces, ¿no? Que resonó y que sigue resonando y que, bueno, inspira proyectos como del cual nos va a hablar una de nuestras invitadas justamente para además dar cuenta de ese legado de Alaide Fopa. Esperamos que estos diálogos pues continúen y sean cada vez más nutridos, que podamos conocer más experiencias de este cuestionamiento del canon androcéntrico y así sepamos cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque aunque el canon de la sociología podríamos decir es uno y nos enfrentamos como a los mismos procesos de exclusión y demás, la experiencia concreta y el cuestionamiento concreto pues creo que es algo de lo que podemos aprender mutuamente. Se trata pues de aprender juntas y de descuadernar esa forma en la que se ha hecho y tal vez seguimos haciendo y se ha enseñado y tal vez seguimos enseñando la sociología, mirarnos a nosotras mismas y a nuestra disciplina con ojos críticos, ¿no? La idea también es que una sociología que restituya las miradas y aportes de las mujeres que han sido borradas del canon de la sociología, seguramente pues nos va a dar más herramientas para poder comprender los procesos sociales, reconocer problemas que la perspectiva androcéntrica ha obliterado, o sea, no solamente es haber dejado estas mujeres, haberlas ido excluyendo, habiendo sido ellas relevantes en su momento, ¿no? Por ejemplo, sino además no tomar en cuenta muchas temáticas, ¿no? Que creemos que es importante y que nos permiten además pensar en una sociología mucho más rica y que tenga una capacidad de dar de mejor manera cuenta de,
del análisis de los procesos sociales. Yo quiero resaltar que la forma en que hemos estado haciendo estos cuestionamientos es también desde una postura muy feminista, apostando por la colaboración, por la empatía, el reconocimiento de los saberes que todas portamos y aportamos más allá de las credenciales. Por eso, igual que en los diálogos del año pasado, nos hemos convocado tanto a profesoras como estudiantes a hablar de estos procesos que hemos echado a andar de manera colegiada y que esperamos que de este modo se mantengan. Yo quiero expresar todo nuestro reconocimiento a nuestras estudiantes aquí en México, allá en Colombia, también, no sé, ya nos dirán en Argentina, porque por lo menos a nosotras nos han impulsado mucho en esta tarea. Nos damos cuenta que han cuestionado mucho más que nosotras, ¿no?, ciertas estructuras y han acelerado pues toda una transformación que es cada vez, o sea, es necesaria hace mucho tiempo, pero que ya se plantea como impostergable. No me extiendo más, solamente quería como dar la bienvenida y contarles un poco cómo entendemos este ejercicio que estamos haciendo con estos diálogos. Y le quiero dejar la palabra a nuestra primera expositora, que nos va a hablar del legado de Alaide Fopa, justamente. Ella es Claudia Elisa López Miranda, es doctora en sociología por la UAM Azcapotzalco, es profesora en la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación son teoría sociológica, análisis sistémico de la sociedad y estudios sobre feminismo. Y bueno, ¿quién mejor para hablar de Alaide Fopa que Elisa, que es cofundadora del círculo feminista Alaide Fopa y escribe semanalmente una columna sobre feminismo en el periódico Portal? Elisa, muchas gracias por acompañarnos. Va a ser un gusto escucharla. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ángela. Gracias, Elene, también por la invitación y a todas por su trabajo que me parece tan importante. Yo voy a compartir algunos datos sobre la biografía de Alaide Fopa y hasta el final de la exposición voy a hablar un poquito sobre nuestro proyecto, porque justo hablar de la biografía y de la trayectoria de Alaide permite entender por qué la utilizamos, digamos, como un referente tan importante que le dimos su nombre a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, quisiera empezar así, compartiendo algunos datos sobre Alaide, que nace en 1914 en Barcelona, de padre argentino, periodista liberal y de madre guatemalteca, ¿no? Julia Falla, que proviene de una familia de hacendados ricos. Eso es un poco una... ¿cómo decirlo? Pues sí, una contradicción hasta cierto punto en la historia de Alaide, ¿no? Que siempre estuvo comprometida con las causas de los menos favorecidos y de las menos favorecidas, ¿no? Alaide vive un tiempo en Argentina y después en Italia, donde cursó estudios de secundaria, ¿no? Estudia en Bélgica la preparatoria y después en Italia letras e historia del arte. De hecho, escribe sus primeros poemas en italiano, ¿no? Un fenómeno, un hecho muy importante en su biografía es su regreso a Guatemala en 1943, ¿no? Que la impacta, porque cuando ella vuelve de este mundo como un poco idílico de Europa, ¿no? Roma, donde estudió letras, etcétera, se encuentra con una realidad pues muy cruda en Guatemala. Y ella dice literalmente, en Guatemala conocí la realidad latinoamericana. El país estaba desgarrado, ¿no? Llegamos en la víspera de la Revolución Democrática de 1944, ¿no? O sea, Alaide regresa a su país en medio de las luchas por la democratización de Guatemala, ¿no? Está llegando a su fin la dictadura de Jorge Ubico, ¿no? Y ella adquiere hasta ese momento la nacionalidad guatemalteca, que ese también es un hecho como muy simbólico, ¿no? Porque cuando ella es de madre guatemalteca, pero cuando ella adquiere la nacionalidad guatemalteca, de alguna manera también como que asume un compromiso con la lucha por la justicia en su país y se identifica plenamente con el proceso político que estaba transcurriendo, ¿no? Este último tirano guatemalteco, por lo menos último hasta esos procesos democráticos, ¿no? Jorge Ubico cae después de 13 años de dictadura, producto de esta ola democratizadora y de estas luchas, ¿no? Justo por la democracia
en Guatemala, ¿no? Y por primera vez en todo ese siglo, Guatemala conoce elecciones libres que permiten que dos políticos, sí, revolucionarios que vienen de este proceso de democratización, Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, lleguen a la presidencia, ¿no? A la IDE, que había recibido, como les había contado, una formación universitaria en el terreno de las artes y la literatura, se siente muy comprometida para participar en estos procesos, ya no solo de lucha por la democratización, sino de reestructuración de Guatemala, ¿no? De una Guatemala diferente, más democrática, etcétera, ¿no? Ella participa, les decía, en términos públicos como en términos privados también, ¿no? Ella presta sus servicios como voluntaria en un hospital y es ahí, en esa experiencia, donde Alaíde ve por primera vez personas muertas, ¿no? O sea, es un impacto para su vida, como decía hace un rato, para su vida privada. Después vamos a ver cómo la muerte es un fenómeno, es un hecho que atraviesa y que marca significativamente la vida de Alaíde, ¿no? Pero en este proceso, en ese momento, en Guatemala, colabora también en campañas de alfabetización, ¿no? De una amplitud hasta entonces desconocida, ¿no? Y lo interesante de esto, y lo dramático también, es que los dos presidentes demócratas que llegan después de estos procesos de lucha en Guatemala se comprometen a realizar todo tipo de reformas, ¿no? Reformas fiscales, reforma laboral, reforma agraria. Y Alaíde Foppa participa activamente de estas transformaciones en Guatemala, ¿no? En el que los sectores populares, intelectuales, profesionales, tenían derecho a manifestarse, ¿no? Y a participar en la reestructuración del país, ¿no? Pero cuando el gobierno de Arbenz, en marzo de 1953, aplica las nuevas leyes agrarias contra las tierras no cultivadas de la Unit Fruit Company, esta compañía solicita a la CIA que intervenga en Guatemala, ¿no? Es como la primera intervención evidente de Estados Unidos para derrocar el gobierno democrático de un país latinoamericano, ¿no? Y entonces, justo, la CIA provoca la caída de Arbenz. Para ese momento, Alaíde Foppa ya se había casado con Alfonso Solórzano, un hombre guatemalteco rico también, que había estudiado en el extranjero, había estudiado Derecho en Alemania, y funda el Partido Guatemalteco del Trabajo, ¿no? En medio de esa situación tan convulsa en Guatemala, pues él es juzgado, señalado como un militante de izquierda radical, y se ven forzadas a dejar Guatemala, ¿no? Y salen al exilio a México en 1954. Para ese momento, Alaíde ya había tenido 5 hijos: Julio, Mario, Silvia, Laura y Juan Pablo, ¿no? En 1954, cuando Alaíde ya estaba en México, los norteamericanos bombardean la capital guatemalteca y llega a su fin la experiencia democrática del gobierno de Jacobo Arbenz, ¿no? Este golpe de Estado, pues, pone fin a la vida democrática que Guatemala, empezaba a experimentar en esos momentos. Y bueno, pues inaugura esta larga sucesión de gobiernos autoritarios sostenidos por los Estados Unidos, ¿no? En ese contexto, pues ya era como muy difícil que Alaíde y su familia, que habían participado tan activamente en los procesos de democratización, volvieran a Guatemala o permanecieran en Guatemala. Es por eso que Alaíde empieza a conformar una vida como muy, muy sólida en México, ¿no? Los primeros años de ella en nuestro país fueron como de adaptación, pero muy poco logró una posición importante en el arte, en la sociología, en los medios de comunicación, ¿no? En el terreno profesional, por ejemplo, desde 1965 se convierte en profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde es titular de la Cátedra de Literatura Italiana, ¿no? O sea, ella entra a la UNAM por esa ruta más como de las humanidades, de la literatura. Y en 1972 dirige un programa de radio muy importante, también, por ejemplo, para feministas
muy conocidas en nuestro país, como Marta Lamas, como Marcela Lagarde, ¿no? Que escuchaban el programa y eran fans de Alaí de Fopa, ¿no? Y en ese espacio ella otorga la palabra a quienes solían no tenerla, ¿no? Mujeres, mujeres indígenas, personas mayores. Y en 1976 funda, junto con otras colegas, una revista muy importante, FEMPUNTO, que fue la primera revista feminista en Latinoamérica, ¿no? Y algo que es muy interesante es que ella saca adelante el proyecto con recursos propios para que ninguna marca comercial tenga injerencia, ¿no? Ella vende sus pinturas de Toledo, de Cuevas, y así obtiene dinero para echar a andar la revista. Y algo que a mí me parece muy, muy importante y que me toca mucho de Alaíde es que ella ocupa la primera cátedra de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El curso primero se llamaba Sociología de las Minorías, ¿no? Porque, bueno, el término mujer, pues, atemorizaba, ¿no?, a los colegas. Ahora no es tan distinto, ¿no? Pero por eso se llamaba Sociología de las Minorías, ya después se llama Sociología de la Mujer, ¿no? En el plano de las artes plásticas, también tuvo un papel muy importante, ¿no? Ella quería producir un arte feminista, organizaba exposiciones de mujeres pintoras, ¿no? Entonces, es claro el compromiso con Alaíde, no solo con el tema concreto de los derechos de las mujeres, la reivindicación de los derechos de las mujeres, sino por este trabajo que también hacen ustedes, por ejemplo, ¿no? Que hacemos nosotras de reivindicar, ¿no? De visibilizar, de combatir contra la borradura del trabajo de las mujeres, ¿no? Nosotras en la sociología, pero Alaíde, en este caso, también en el arte, ¿no? En las artes plásticas. Hay una cita que quiero compartirles de la misma Alaíde que dice: nosotras las mujeres provenimos del continente del silencio, puesto que nuestro trabajo la mayor parte de las veces es invisible y mudo. Las mujeres recogen las migajas después del banquete, ¿no? Entonces tenía esta convicción por cambiar ese orden de cosas y visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no? De las poetas, de las artistas, etcétera, ¿no? Y justo hablando de la poesía, Alaíde tiene un trabajo muy potente, muy interesante en la literatura, ¿no? Hay un artículo que les recomiendo mucho de Diana del Ángel, publicado en la revista Literatura de la UAMX, Grafógrafes se llama la revista Literatura, y ahí Diana del Ángel habla de los libros publicados por Alaíde Fopa, ¿no? Menciona La Sinventura, Elogio de mi Cuerpo, pero hay un libro que me interesa mucho que se llama Los dedos de mi mano, que habla sobre la maternidad, ¿no? Y Diana del Ángel menciona un poema bien interesante que se llama ¿Quién eres tú?, que dirige Alaíde Fopa a un hijo. Les voy a leer un fragmentito. Dice: perdóname, hijo, hasta me había parecido que no había lugar para ti. Mi corazón, ya lo verás, es una granada abierta y yo estoy cansada. Además, tú me vas a quitar este retazo de mi vida que me han dejado los otros. Casi nada, pero me duele desprenderme de lo último que me queda, ¿no? Y entonces este poema expresa como la complejidad de una mujer que va a recibir un hijo y que sí, vamos, se siente feliz, ¿no? Pero que también siente este miedo de perder su libertad, ¿no? Su cuerpo incluso. Entonces me parece muy interesante esta postura de Alaíde, sobre todo en ese momento, respecto a una práctica, ¿no?, tan sagrada y tan mitificada en Latinoamérica en general, como es la maternidad, ¿no? Otro aspecto muy importante de la biografía de Alaíde, además de su trabajo, además de ser pionera en el feminismo, es su desaparición, ¿no?, en diciembre de 1980. Está ligada a sus compromisos políticos, a los compromisos políticos de sus hijos, de sus hijas también, y a la situación política en Guatemala, ¿no? Ella, estando en México, hacía un viaje todos los años a Guatemala a visitar a su madre, ¿no? Pero en 1980, el gobierno de Romero García Lucas, ¿no? Romero García Lucas había intensificado la represión en Guatemala, ¿no? Sus dos hijos y su hija estaban participando activamente en los movimientos en contra de este gobierno represor, ¿no?
Antes de su viaje, ella ya había recibido la noticia de que uno de sus hijos había muerto. De hecho, un suceso trágico es que cuando su esposo va a comprar medicamento para tranquilizar un poco a la I de que había entrado como en una situación muy complicada por esta noticia, el esposo muere atropellado, ¿no? Eso deja una marca pues muy honda en la vida de Alaide, ¿no? Hace el viaje a Guatemala y el gobierno la desaparece, ¿no? Quiero compartir unas líneas muy breves de un poema de Isabel Fraire que incluye Diana del Ángel en este ensayo del que les estaba hablando, ¿no? Dice: para encontrar tu rostro, Alaide, habrá que buscar también los otros innumerables rostros que nos faltan, ¿no? Es decir, Alaide no solamente es un emblema para el feminismo en el arte, en la ciencia, en los medios de comunicación, sino que es un recordatorio de esos innumerables rostros que nos faltan, ¿no? Nosotras partimos de esa idea para crear el círculo feminista Alaide Fopa, ¿no? La figura de Alaide sintetiza nuestras preocupaciones, pero también nuestras aspiraciones, ¿no? Nos interesa mucho el arte, la ciencia, la presencia en los medios de comunicación, pero también estamos muy comprometidas por la lucha activa política en la calle, ¿no? Para la reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso la tomamos como referencia, como emblema, y pues nada, las invitamos mucho a visitar nuestra página de Facebook, donde están como todas las actividades. Ya hemos tenido como la suerte de que Selene nos visite en el círculo, y ahora vamos a tener un evento justo sobre la presencia de las mujeres en la sociología el 26 de marzo, nuestro primer evento presencial del Círculo Feminista Alaide Fopa. Y pues nada, estaríamos muy, muy contentas que nos visiten, que le den like a nuestra página y que también se integren a las actividades del círculo. La mayoría son vía Zoom y apenas este año estamos teniendo actividades presenciales. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y por la escucha. Muchas gracias, Elisa. Creo que en este corto tiempo nos da todo un panorama, ¿no? De la centralidad de esta mujer que efectivamente además su vida totalmente atravesada por todas esas dinámicas de la región, ¿no? De estos problemas que no han desaparecido, ¿no? Y bueno, justamente el fenómeno de la desaparición que sigue siendo tan, tan grave en nuestros países y justo una mujer que fue activista, luchadora, ¿no? Y que combinó todas estas dimensiones en su trabajo. Así que creo que tenemos un muy buen panorama y además algo que nos estimula pues también a seguir trabajando, ¿no? Yo le quiero dar entonces la palabra a nuestras dos compañeras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que justamente, como bien lo decía Elisa, ¿no? Están en todo este proceso de recuperación, ¿no? Y de visibilizar justamente como es el título de su exposición, la participación femenina en la sociología. Vamos a contar entonces con Selene Aldana Santana. Selene es socióloga y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Aquí mismo está adscrita al Centro de Estudios Sociológicos e imparte asignaturas de sociología comprensiva y sociologías relacionales. También es profesora y tutora en el programa de maestría en trabajo social de la UNAM, donde da el curso de violencia social y simbólica, y es responsable del proyecto de investigación PAPIME, la participación femenina en la sociología, también candidata al Sistema Nacional de Investigadores y coordinadora y coautora del cuaderno de trabajo La Participación Femenina en la Sociología Clásica. Mariana García Crisóstomo, que acompaña a Selene, una querida estudiante, tesista de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, actualmente es asistente de investigación en el Colegio de México y ha participado en las dos versiones de los proyectos PAPIME coordinados por Selene en torno a la participación femenina en la sociología. Sus temas de investigación son el género y su impacto en distintos aspectos de la vida social, en particular la creación del conocimiento. Muchas gracias y tienen la palabra. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a quienes nos están viendo o nos verán después. Y pues muchas gracias a Elisa que me antecedió, que me deja emocionada, ¿no? De escuchar las palabras de,
de Alaide. Bueno, sí, pues Mariana y yo les vamos a platicar de nuestro proyecto en la UNAM, ¿no? El proyecto que hemos trabajado desde 2019. A la siguiente, por favor, Mar. Bueno, primero contarles que en la UNAM existen dos tipos de proyectos de investigación: los proyectos PAPIT, que están dirigidos a la investigación y a la publicación, y los proyectos PAPIME, que son proyectos para la innovación y mejoramiento de la enseñanza. Nosotras nos hemos movido en estos últimos, en los PAPIMES, que son proyectos para el mejoramiento de la enseñanza, y pues nos gusta pensar que nuestros proyectos han sido proyectos de intervención educativa, ¿no? Entonces tuvimos un primer proyecto en 2019 que llevó por título La participación femenina en el periodo de la sociología, y bueno, ese fue completamente presencial, por eso ponemos ahí una fotito cuando podíamos estar en las instalaciones de nuestra facultad relacionándonos. Y en 2021 tuvimos un segundo proyecto denominado La participación femenina en la sociología interpretativa y funcionalista. Este ya se desarrolló enteramente en línea, pero bueno, pues también fue un espacio muy agradable, consideramos, y ahí también tenemos una fotito de nosotras por Zoom. Y actualmente en 2022 hemos seguido trabajando ya no en un PAPIME formal, porque en estos momentos no tenemos presupuesto de esa manera, pero sí tenemos abierto un círculo de lectura al que denominamos Las Marxistas Reloaded, ¿no? Pues en referencia a que estaba también saliendo la película de Matrix, y bueno, pues toda esta referencia pues nos abre los ojos, nos desconecta de la Matrix, leer a las mujeres críticas, ¿no? Siguiente, por favor, Mar. El objetivo general de las tres ediciones del proyecto, pues ha sido promover la inclusión del estudio de autoras mujeres que fueron borradas desde los contenidos de los cursos correspondientes a la teoría sociológica. Y bueno, hablamos de autoras borradas, siguiendo la categoría de Patricia Lengerman y Gillian Niebruck, en referencia a que son autoras que en su momento tuvieron una presencia relevante en la escena de la sociología, y fue más bien en el curso de las décadas posteriores, en la escritura de la historia hegemónica de nuestra disciplina, que fueron quedando borradas, ¿no? Y ahora pues tenemos que subvertir eso, reconstruyendo nuestros planes y programas de estudio, y ese es el objetivo general de nuestro proyecto. Siguiente, por favor, Mar. Gracias. En cada una de las fases del proyecto hemos ido trabajando un texto, ¿no? Bueno, junto con otros elementos como este tipo de actividades, pero hemos tratado de siempre llegar a un texto donde se planteen las discusiones que hemos podido vertir en nuestros seminarios. Y bueno, también consideramos importante arribar en forma de estos textos conclusivos, pues por plantear un poco lo que está en el meme que acá ponemos, ¿no? Que fue un meme muy, muy popular en México el año pasado, un changuito que siempre se pregunta, ¿no me hará daño algo? Y en este caso se pregunta, ¿y no me hará daño estudiar sociología así? ¿Así cómo? Así sin leer sociólogas. Y pues sabemos que sí nos hace daño, ¿no? Sabemos que pues esa es una forma de ejercer una violencia epistémica contra las mujeres, y en particular contra nuestras estudiantas, y que de ahí viene el proyecto, ¿no? De este malestar que cada vez nos expresaban más estudiantes de, bueno, pero ¿por qué solo leemos autores europeos? ¿Y por qué todos son hombres? ¿Y por qué ninguno de los autores que leemos se parece a mi vida? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos el cuaderno de trabajo La participación femenina en la sociología clásica, que recién salió publicado, y que si Mar me apoya, podemos compartir ahorita en nuestros en YouTube y en el Facebook, para que esté ahí disponible el texto que acaba de salir. En un segundo momento estamos trabajando ya el segundo cuaderno de trabajo, que lleva por título La participación femenina en la sociología interpretativa y funcionalista, y estamos también elaborando
en esta última fase del círculo de marxistas, un fanzine que lleva por título Marxistas y Feministas, ni Juntas ni Revueltas. Siguiente, por favor, Mar. Nuestros proyectos han, el insumo central para llegar a nuestros cuadernos de trabajo han sido seminarios, donde hemos pues leído y estudiado a estas autoras borradas, y en seminario hemos podido leer a Harriet Martineau, a Clara Zetkin y Rosa Luxemburg, que estamos ahora releyendo en nuestro círculo de lectura, a Marianne Schnitger, a Jane Addams, y también tuvimos un seminario titulado La sociología funcionalista más allá de los hombres del norte global, y nuestro círculo de lectura actual, Las marxistas reloaded. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a hablar de algunos de los principales hallazgos que hemos, a los que hemos arribado en este trabajo. Yo voy a empezar a contarles y después le voy a dar la palabra a mi compañera Mariana. De manera muy general, pues hemos entendido que los planes y programas de estudio hacen parte, los planes y programas de estudio en las instituciones educativas son parte de un inmenso dispositivo de género que sigue una lógica binaria, patriarcal y colonial, que adiestra en una masculinidad y en una feminidad normales, y para subvertir esto hace falta una reconstrucción de los planes y programas desde la perspectiva del feminismo interseccional. En esa tarea, la inclusión de autoras solo es uno de los ejes de trabajo, aunque fundamental. Pero esta tarea no es una cuestión de cuotas de género, ni se trata de ahora buscar la revancha, ¿no? Ahora buscar madres, sino de darle un giro a la lógica con la que se enfoca la sociología para abandonar la búsqueda de padres fundadores y en cambio reconstruir comunidades dialógicas. Tampoco, también hemos entendido que no es una mera labor de sumar contenidos, sino que se trata de una ruptura epistemológica y, por tanto, de una reconstrucción disciplinar. Porque el pensamiento de algunas de las autoras incluibles en nuestros planes de estudio desestabiliza algunas de las certezas de nuestra disciplina. Por ejemplo, incluir a Harriet Martineau, la primera socióloga, desestabiliza la división dicotómica que se suele trazar entre sociología positivista versus sociología comprensiva. Y también hemos entendido que hay ruptura epistemológica, esta inclusión de autoras mujeres implica una ruptura epistemológica porque las borradas tienen una voz propia, ¿no? Desde su experiencia de vida como mujeres con características particulares, porque hemos encontrado que se trata de una escritura situada, autorreflexiva, crítica, comprometida con los sectores oprimidos y accesible. Y va a continuar mi compañera Mariana, por favor. Sí, hola. Igual agradezco la invitación y continúo con los hallazgos. También encontramos que incluir autoras en los planes de estudio es una especie de doble jornada dentro de las labores académicas, porque en realidad es como un currículum paralelo que estamos haciendo de nuestras actividades en la academia, y además como estudiantes, investigadoras y profesoras es estar pensando incluir a mujeres en los planes de estudio, pero que en realidad no es una actividad que emane como de las partes más altas, ¿no? También descubrimos la existencia de redes extensas de mujeres, de esfuerzos en la misma dirección, y pues bueno, también es lo que nos convoca aquí, platicar y dialogar entre proyectos hermanas, pero pues que al inicio del proyecto pensábamos que estábamos un poco a ciegas, sin saber qué íbamos a encontrar, y de repente vimos que pues a muchas también nos llama la atención el por qué no leemos mujeres en diferentes carreras, ¿no? Y ni siquiera solo en ciencias sociales, sino también hemos encontrado que en música, en arquitectura, en ingeniería, pues solamente existen varones y que hacen falta mujeres. También, para reencontrar a las autoras borradas, encontramos tres ejes que nos han servido mucho, que es esta idea de rehistorizar, ampliar los sitios de búsqueda y a espacios extrauniversitarios. La idea de despatriarcalizar, pues es esto que ya mencionaba Selene, de dejar de pensar que estamos buscando los padres fundadores que relaten nuestra disciplina. La idea de rehistorizar también viene de, estábamos en búsqueda primero de autoras clásicas del periodo clásico de sociología, pues nos dimos cuenta que la misma historia, el mismo relato que nos contamos de cómo se fundó nuestra disciplina,
tenía que también transformarse y cambiar por esta idea de las comunidades dialógicas y también de dejar de pensar que solo es la idea de unas cuantas personas, sino que más bien viene de una comunidad inaugurar la sociología, ¿no? Y ampliar los sitios de búsqueda, pues teníamos muy claro al inicio, o bueno, pensábamos como, y era muy intuitivo, como bueno, de seguro no hay tantas mujeres porque pues no tenían acceso a las universidades y pues eso les impedía muchas cosas. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que fuera de estos espacios, en los famosos test de Domingo de Marián, en otro tipo de comunidad intelectual, pues ahí encontrábamos a las mujeres, ¿no? Tal vez no de manera institucional, pero sí estaban ahí pensando y produciendo conocimiento. Y bueno, también en temas en común de las sociólogas clásicas, encontrábamos que sin importar la perspectiva, o sea, ya sea las marxistas o algunas más academicistas o desde otro tipo de trabajos, pues encontrábamos que les importaba la brecha salarial, la doble jornada, que también no la nombran así, pero pues sí empiezan a ver estas cosas de, bueno, las mujeres nos dedicamos a cuidados, etcétera, ¿no? La maternidad también es un tema que tocan, el trabajo doméstico asalariado, y también es importante ver, bueno, nos llama la atención como hasta en temas que tocan también se contraponen sus puntos de vista, ¿no? Tampoco es que todas las mujeres hablan de lo mismo y apoyan la misma causa, sino algunas dicen el trabajo doméstico debe ser asalariado, otras dicen no, porque entonces parecería que es una profesión a la que se quieren dedicar, lo cual no, etcétera, ¿no? Y también la prostitución la encontramos en todas las autoras, desde las marxistas hasta Jane Addams en Chicago, Marianne en Alemania, y bueno, eso nos llama la atención. Bueno, también otro de los hallazgos es que pues había muchas más mujeres de las que pensamos que había por rastrear, y teniendo como un mapa más o menos de idea de por dónde ir, encontrábamos que, bueno, no solo estaban Marianne en la época de los clásicos, sino también pre-sociología, estaban las sansimonianas, que era como este grupo de mujeres que también se ponía a dialogar con varones sobre estas ideas de mejoramiento social, etcétera, ¿no? También a la hora de investigar a Jane Addams, pues nos adentramos a la Hull House y descubrimos que también ahí había muchas más mujeres que hacían trabajo no solamente sociológico, sino ya más dedicado como a la antropología, etcétera, pero bueno, eso, que hay más mujeres. Y también nos encontramos con estas como duplas, matrimonios académicos, como, o sea, no sé, de los grandes sociólogos que conocíamos, de repente nos encontrábamos que las esposas también trabajaban temas de sociología, que también estaban dialogando con sus maridos, y bueno, ese es el caso de Harriet Zuckerman, por ejemplo, y toda esta polémica que hay del efecto Mateo y de cómo al final se le asocia más a investigaciones que ella hizo previas a lo que Merton nombró, ¿no? Entonces, estos hallazgos que encontrábamos. Y bueno, sobre las dificultades, pues de las más grandes han sido las faltas de traducciones, pues porque a pesar de que algunas de nosotras sí podemos como incorporar, bueno, leer los textos en inglés, etcétera, pues nos encontrábamos, por ejemplo, en el caso del alemán, que ninguna lee en alemán, y que, por ejemplo, no sé, encontrábamos referencias de, los textos de Marianne más sociológicos son estos, y los buscas y están en alemán, ¿no? Y también querer que la comunidad estudiantil leyera textos en inglés era pues no hacer tan accesible al final el que incorporáramos mujeres al plan de estudios, ¿no? Bueno, lo mismo en escasez o nulidad presupuestal, pues es esta idea de que por lo mismo de que las traducciones son muy caras, pues tampoco podíamos pagar traducir muchos textos, también encontrar libros que vimos que solo estaban en físico, en Estados Unidos, en una universidad súper lejana, y querer traerlos a México implicaba un costo muy grande y eso no nos alcanzaba para el proyecto. También nos encontramos con la maquinaria burocrática de la universidad, que pues esto, o sea, para publicar el texto que pronto les comparto el link de los libros electrónicos, al final ese proceso de edición tardó 1 año 4 meses, y bueno, a pesar de que fue en el mismo periodo que la pandemia, pues eran ya cosas que no entendíamos por qué no seguían girando, etcétera, ¿no? También de dificultades encontramos que al final, pues sí tenemos como esta agitización de las investigaciones feministas, o sea, estamos ahí las mujeres en un aula pensando en las mujeres que debemos incluir, pero tampoco se nos ve como un trabajo serio, riguroso, que es la siguiente parte de que encontramos como dificultad, sino que sigue siendo esta cosa de lo que hacen las mujeres y bueno, la academia masculina sigue funcionando por otro lado, ¿no? Bueno, esta idea de que la malinterpretación del proyecto como si tuviera objetivos parricidas, pues nos hemos encontrado con muchas críticas como de por qué quieren
quitarnos a nuestros padres, Weber, Durkheim, cuando en realidad jamás hemos dicho que ellos no han dicho cosas muy importantes, también los consideramos muy importantes, pero sí es esta idea de que si quieren incluir a más, es que entonces tienen que excluir a otros, ¿no? Y pues no, en realidad esa no es la idea. Como dijo Selene, pues nos encontramos con esta noción de comunidad dialógica, es lo que nos ha funcionado más. En lugar de decir encontramos madres fundadoras, encontramos que pertenecen a comunidades y que creo que es una visión mucho más sociológica de ver la producción del conocimiento, ¿no? Por lo mismo, dificultad para derribar tendencias competitivas en la sociología. Bueno, varios textos que hemos hecho en grupo, pues al final no han pasado ciertos filtros porque, bueno, demasiadas autoras no están rigurosas en la academia y se premia más el trabajo individual, etc. Y también la dificultad de crear mayor interés de nuestros compañeros varones, a pesar de que las invitaciones han sido extensas a grupos mixtos, pues en realidad terminamos siendo mujeres hablando de mujeres, y pues sí es una dificultad grande cuando lo que queremos es incorporarlo en la universidad. Igual se me fue algo de los hallazgos que es muy importante, que en esto de las mujeres, pues que igual era más fácil rastrear a mujeres que son partes del norte global, y pues por esta idea de que las que pertenecen al sur global tienen menos acceso a las instituciones dominantes, ¿no? Entonces también vemos dentro de la misma búsqueda de mujeres, pues hay mujeres que tienen más peso que otras, etcétera. Bueno, ya sabemos la interseccionalidad dentro de esto. Y bueno, aquí ya nada más compartimos el póster de lo que mencionaba Selene sobre nuestro evento que está sucediendo es el que tenemos ahora, que es Las Marxistas Reloaded. Igual si quieren contactarnos, pues esto es el correo del Papime y el Facebook, y pues ahí les podemos dar más información. Y bueno, ahorita en los chats pongo los textos, pero muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias, Selene. Bueno, la verdad es que es un gusto oír todo lo que se ha hecho, ¿no? Y un proceso en el que pues hemos estado también cercanos, pues ver como todos los logros. No sé por qué no mencionaron el número de acta sociológica dedicado a Mariana Schneegar, porque pues efectivamente no es para la docencia, pero claro que es para la, o sea, digo, es un material, ¿no?, de consulta, y creo que hace parte, pues también ha sido un logro muy importante de todo este proceso de recuperación, ¿no?, de las mujeres en la sociología. Creo que además tengo muchas ganas de escuchar los otros proyectos y de que podamos hacer todos estos cruces, o sea, cómo lo están haciendo en cada lugar. O sea, ya sabemos como que hay un problema común, pero adquiere sus propias matices, ¿no?, y además cómo se lo confronta de manera distinta. Así que quiero sin más dar la palabra a Jenny Ramírez y a María Salomé Daza de la Universidad Nacional de Colombia. Que bueno, su exposición se titula Canon Androcéntrico y Transversalización del Enfoque de Género. Jenny Carolina Ramírez es profesora de Sociología de la Universidad Nacional, es socióloga y doctora en Derecho de la Universidad del Rosario, trabaja en torno a los procesos de subjetividad y su configuración desde las prácticas de sí, análisis socioeconómicos, especialmente los que articulan la economía popular con la economía feminista, y los problemas jurídicos desde la geografía legal. Jenny dirige el grupo de investigación de gobierno, subjetividades y prácticas de sí, y es investigadora en los grupos de investigación de socioeconomía, instituciones y desarrollo, y del grupo interdisciplinario de estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. María Salomé Daza Ramírez es estudiante de novena matrícula de sociología de la Universidad Nacional de Colombia también, integra el Comité de Género de Sociología, y también integra la Semillera de Sociologías Populares, Feministas y de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, pues nada, tienen la palabra, por favor, cuéntenos cómo han hecho ustedes este cuestionamiento del canon allá en sociología en la Nacional de Colombia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Es muy emocionante estar aquí con todas y todes compartiendo pues estas reflexiones. Lo primero que tenemos para contar es que buena parte de este proyecto pues fue inspirado por el Papime de Selene y por estos esfuerzos conjuntos que venimos haciendo.
Entonces, hay un primer resultado del papi entre los múltiples que ya nos compartieron las compañeras, y es que pues nos ayudaron, nos inspiraron a pensar qué podíamos hacer también en la Universidad Nacional respecto al canon androcéntrico. Como lo señalaba Ángela al principio, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, pues nosotras tuvimos la fortuna de tener en el departamento a la profesora Luz Gabriela Arango, es la que ven ahí en la imagen arriba en la derecha, que desafortunadamente pues ya no nos acompaña. Y ella fue una pionera en este cuestionamiento de si tiene sexo la sociología, de los padres fundadores, de por qué para la sociología es muy importante pensarse desde la categoría de género. Y bueno, hay un amplio legado de la profesora Luz Gabriela, que también nos motivó mucho para proponer este proyecto. Este proyecto lo fuimos armando con lo que hoy es el grupo de la Semillera de Sociologías Populares, Feministas y de Género, que está pues, en este momento en proceso de constitución. Lo presentamos a una convocatoria que tiene la Facultad de Ciencias Humanas, que es la convocatoria Orlando Fals Borda, y salió seleccionado por ser un proyecto pertinente para un poco la transformación de las disciplinas. Ese fue como el eje al que aplicamos cuando fuimos seleccionadas en la convocatoria. Hay que decir también pues, que el proyecto inspirado precisamente en estas miradas, pues tiene una parte de investigativa, de descubrir un poco las prácticas del canon androcéntrico. Había algo que habíamos encontrado, y es que ya hay una literatura relativamente rica sobre el canon en diferentes partes. Ya en los últimos años se ha venido trabajando el tema del canon, pero ya de cómo opera el canon en las prácticas concretas, digamos que creo que ahí todavía estamos apenas iniciando el camino, y fue pues lo que quisimos también empezar a avanzar con este proyecto. Aquí en la imagen ustedes pueden ver un mural que impulsaron principalmente las estudiantes que hacen parte de la semillera, y que buscaba pues precisamente recuperar la memoria de las sociólogas, tanto a nivel latinoamericano como parte de las clásicas, y en el caso nuestro, pues las colombianas. Este mural respondía un poco a este afiche, que fue buena parte de como la pieza que detonó las discusiones en su momento en vida, que había dado Luz Gabriela Arango, y era un afiche que sale en el 2004 en el Departamento de Sociología para promocionar esa corte de maestría. Y lo que llama en su momento la atención de Luz Gabriela, pues es lo que probablemente ustedes también notan, y es que todos los personajes que aparecían en el afiche eran pues solo hombres. Y de ahí va a surgir ese artículo de Luz Gabriela de si tiene sexo la sociología. Sí, solo tenemos una tradición masculina, y un poco en diálogo con ese afiche, pues empieza Luz Gabriela también a abrir ese debate en el Departamento de Sociología sobre la importancia de pensarnos el canon. En ese sentido, nuestro proyecto, pues lo que se propone es comprender las principales tendencias bajo las que ha operado el canon androcéntrico en la formación ofrecida en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, y desarrollar una propuesta de transversalización del enfoque de género en el programa curricular. Ahí hay que anotar que nos interesa eso, poder también promover la reflexión entre estudiantes, estudiantas, profes y profas, egresadas, sobre el canon androcéntrico en el que pues, la mayoría fuimos formadas. Esa pues, va a ser una de las cosas que les vamos a contar, y es que también uno de los elementos retadores de hacer este proyecto sobre el canon es que pues nosotras mismas casi todas hemos sido hijas de este canon, y bueno, ha sido empezar a hacer también ese proceso reflexivo sobre cómo venimos realizando y desarrollando y concibiendo la sociología.
Bueno, de pronto antes de que pase Salomé a presentarles la metodología, contarles que el proyecto inició en septiembre del año pasado. Es un proyecto que está previsto para 18 meses y apenas estamos pues cumpliendo los primeros 6 meses. Entonces, hoy les vamos a compartir como unos primeros resultados preliminares de lo que hemos avanzado hasta el momento. Dale, Salomé. Hola, muy buenas tardes a todas, todes y todos. Pues muy contenta de estar aquí, de escucharles y de que pues tengamos como tantos puntos, como decía la profe, como para compartir alrededor de esta temática. Yo les voy a hablar un poco sobre la metodología que hemos usado hasta el momento dentro de la investigación y pues lo que nos faltaría. Entonces, pues primero hemos estado en la parte de revisión del archivo con algunos programas de los cursos y materiales pedagógicos. Digamos que nos hemos concentrado en los programas porque estos pues son supremamente ricos en información. Contienen lo que es como el perfil del curso, la carga académica, la metodología, la forma de evaluación, las temáticas a abordar y por supuesto las referencias y la bibliografía a tratar. Esta recolección de programas está dada 10 años, desde el 2010 hasta el 2020, y pues dado que son muchísimos programas, pues todos los cursos que se han dictado durante estos 10 años, hicimos un diseño de grilla de análisis de estos programas que busca rastrear las diferentes formas en las que se ha manifestado el canon en estos programas. A raíz de eso hicimos una prueba piloto con algunos programas recolectados y en este momento nos encontramos haciendo el ajuste de la grilla con base en un informe y un balance que hicimos de esta prueba piloto. En esta segunda parte de la metodología es la indagación en campo y nos dimos cuenta en la sistematización de los programas que era supremamente importante como complementar al lo que sale en los programas con las experiencias, tanto de nosotras como dentro del departamento, como investigadoras de este ejercicio, pero también de lo que se dice en los pasillos, en las conversaciones y demás, sobre las distintas materias y cómo se aborda. Entonces, en ese sentido, nos parece importante incluir el diálogo con los estudiantes acerca de sus experiencias en los cursos, que estas experiencias también implican pues, las violencias basadas en género, que la invisibilización de nosotras como académicas pues, también está enmarcada en eso. Posteriormente las entrevistas a profundidad con profas y profes y grupos focales con egresadas, pues dada la temporalidad de nuestro proyecto. Respecto a los hallazgos, respecto a los hallazgos, tenemos como que varios componentes que están ligados a cómo hicimos la construcción de la grilla. Entonces, en esta primera diapositiva tenemos las relaciones entre la teoría y la práctica, cómo se da eso, en dónde ubicamos el conocimiento, dónde estamos estudiando y la interdisciplinariedad. Respecto a la relación teórica, teoría y práctica, vemos que el ejercicio práctico está limitado a que apliquemos conceptos. Ese es nuestro ejercicio práctico. Y vemos que hay un énfasis del pensamiento crítico. Se hace bastante reconocimiento sobre el pensamiento crítico, pero las actividades para que efectivamente se desarrolle el pensamiento crítico no está. Y pues en esa medida también se ve que se deja de lado mucho la intervención social. Son muy escasas las herramientas, tanto prácticas como metodológicas, para el trabajo de campo. En cuanto a las escalas de conocimiento, pues comenzando porque nuestra malla curricular tiene obligatoriamente a los tres clásicos, Durkheim, Weber y Marx, pues obviamente el pensamiento está desde la perspectiva europea y los estudios de los autores, tanto los obligatorios como muchos optativos, están enmarcados en lo europeo. Sin embargo, también vemos algunas sociologías latinoamericanas que nos enmarca un poco en la escala latinoamericana. Vemos también la lectura de dinámicas territoriales entre lo macro y lo situado. Y en un caso concreto, vemos que se estudia algo más local, barrial, regional, situado a nuestra realidad, pero aplicando la teoría macro. En cuanto a la interdisciplinariedad, esta fue una discusión muy, muy interesante porque como el pensamiento clásico está tan enmarcado en nuestra realidad sociológica, vemos cómo todavía hay como que no se ubica una interdisciplinariedad en el pensamiento clásico, sino más bien
vamos a hacer que la sociología se base en otras disciplinas más para entender la realidad. Y asimismo, se demuestra mucho en la persistencia por marcar las fronteras de la sociología desde, por supuesto, el canon y sus limitaciones para decir es que somos una ciencia y estamos tratando de demostrar nuestra validez como ciencia social. Eso nos pareció pues supremamente interesante. Dentro de otros componentes del hallazgo, siguiendo la línea de nuestra grilla, vemos... quisimos mirar cuáles son otros temas de dominación que se muestran en los programas y encontramos que los más recurrentes son la dominación de clase, como si esta fuera no solamente dentro de la materia Marx, sino como si esta fuera una temática que legitima que la investigación es sociológica. También, por supuesto, las relaciones de dependencia con el sistema mundo y, por supuesto, el análisis de las desigualdades de género y raza son minoritarios. También vemos un poco dentro de la biografía, de manera no sorprendente, pero sí muy triste, que no hay casi autoras, ni en las sugeridas ni en las obligatorias. En cuanto a la metodología, vemos que es recurrente en los trabajos grupales, algunas salidas de campo, pero son como en un formato escolar, es decir, el diario de campo tiene una estructura determinada, se entrega al final de la salida de campo y tiene una calificación, ¿no? Bastante escolarizado este formato. Y pues las actividades y ejercicios extramuros son muy pocos. En cuanto a la pedagogía, predomina la clase magistral, hay evaluaciones a través de pruebas parciales y trabajos finales. Y otra de las cosas que quisimos rastrear es cuál es ese perfil de los sociólogos que se quiere dentro del departamento. Y pues en ese sentido, rastrear cuál es el quehacer de los sociólogos. Entonces se muestra un tipo ideal del sociólogo, así en masculino, en los programas, que se desempeña como académico o intelectual. Y en esa medida la intervención social se deja de lado y bueno, básicamente también es por lo que les mencionaba, las herramientas metodológicas y prácticas para el trabajo de campo son casi nulas. Ahora sí, la profe Jenny nos va a hablar un poco de algo que quisimos determinar como líneas de fuga. Sí, a partir del aporte de una compañera del grupo que nos propuso ver también las líneas de fuga, en tanto pues tenemos el propósito de poder llegar a una propuesta de transversalización, no solo la crítica, sino también, digamos que un momento propositivo, pues encontrábamos, y eso ha sido muy... chévere, decimos en Colombia, muy chévere en el proceso de la investigación, porque encontramos que hay una tensión permanente, digamos, no es que lo que pasa con los programas del departamento sean solo canon, sino que en todos los cursos encontramos tensiones entre como el canon que está allí presente, pero también líneas de fuga. Y en esas líneas de fuga que hemos ido como identificando en concreto en los programas, pues hay varios elementos que nos llamaban la atención. Por ejemplo, que en los análisis sociológicos especial de los autores, cuando las profesoras son quienes imparten, pues especialmente no hemos hecho el análisis todavía de todos los programas del departamento, eso hay que decirlo, las inferencias que estamos presentando son a partir de la prueba piloto que hicimos y ya tendremos, digamos que, un análisis mucho más rico pues en el próximo evento, esperemos. Pero en lo que llevamos hasta ahora, pues encontrábamos que un aspecto interesante ha sido que las docentes mujeres suelen tomar tiempo para hacer un abordaje situado, por ejemplo, en el caso cuando se estudia los autores, y muchas veces eso es subestimado, ¿no? La profesora que se pone a hablar como sobre la vida del autor, como si eso no fuera importante, porque lo importante es la obra. Y ahí digamos que hay tensiones, que hay algo que ha sido pues muy rico en el proceso de la investigación, y es que varias de las estudiantes pues han pasado por estos cursos y tenían también sus, teníamos en nuestra grilla nuestra columna de notas de campo y se llenaba cada vez más pues con todas las consideraciones de las experiencias que ellas habían tenido, y entonces buena parte de esto también hace parte de esas primeras experiencias que hemos podido rastrear. Había otra línea de fuga que fue muy interesante encontrar, y es que los docentes que investigan temas
digamos, empíricos en la realidad, aunque su agenda no esté en los temas de género, de una u otra manera llegan a los temas de género porque las desigualdades de género se hacen manifiestas en su investigación. Entonces, eso fue muy interesante en uno de los casos que vimos, y era que aparecían en el programa las problemáticas de género, pero es porque por la misma investigación del docente, él ha llegado a esos temas, a pesar de que, pues, digamos, no es una agenda en la que él se inscriba necesariamente. Otro elemento que nos parecía bastante curioso, pues, respecto a lo que ha sido la tradición del borramiento, pues, de las mujeres en la tradición sociológica, es que en el caso de, pues, las docentes mujeres en el departamento somos minoría, pero encontrábamos, y especialmente lo señalaban las estudiantas, en lo que es como la vida en el departamento, en el pasillo, en los espacios en los que se encuentran estudiantes, estudiantas, que se reconocen a algunas de las profesoras por sus méritos académicos. Eso, digamos, pareciera evidente, pero lo que algunos estudios han mostrado aquí en Colombia, un estudio que hizo en la Universidad de los Andes, es que cuando se hacen las evaluaciones docentes, a las profesoras se les suele reconocer como las queridas y a los profesores se les suele reconocer como los tesos, porque en las evaluaciones de las docentes, pues lo que se destaca es que son muy buenas personas, que son amables, pero el reconocer, digamos, sus méritos académicos, pues no es algo tan frecuente. Y encontrábamos como una línea de fuga interesante, es que en el departamento de sociología tenemos pocas profesoras, pero en varias de ellas se reconocen como autoridades académicas. Encontramos también en algunos programas, allí ustedes pueden ya ver una primera línea de matices, y es que no todos los programas están estructurados de manera igual, y en algunos está más presente unos elementos y en algunos otros. En el caso de programas de docentes, mujeres también, encontrábamos que incluían a mujeres sociólogas como referentes del campo de estudio, porque a veces también se ubican dentro de los programas a las mujeres como las especialistas en los temas de género, pero es diferente a ubicar a una socióloga, digamos, que ha sido muy reconocida en nuestra tradición en Colombia, como Magdalena León, como un referente, por ejemplo, en los estudios rurales, no solo como referente de las mujeres, sino también de los campos de estudio. Y encontrábamos que también en el caso en el que los programas proponen miradas de la escala territorial, que proponen ejercicios para ver un poco qué está pasando en el barrio, qué está pasando en los territorios en los que se vive, pues se llegan a análisis de dinámicas pues mucho más situadas, más complejas, desde pues lo que ocurre ya en espacios concretos, y eso, digamos, ya está presente también en los programas, y esto nos daría como algunas indicios, algunas pinceladas para poder ir avanzando pues hacia una propuesta. Y ya en nuestra última parte, que es el de las dificultades, y Salomé, ¿me puedes ayudar ahí con esa última, por favor? Pues ya algunas hemos mencionado, iré muy rápido. Una, pues el acceso a las fuentes, y es que a pesar de que son unos programas de un periodo relativamente cercano, todavía no tenemos la totalidad del corpus. Estamos trabajando con la coordinación del departamento, y también desde la semillera se está iniciando una campaña para recolectar los programas que nos faltan. La falta de experiencias de operacionalización del canon, que les comentaba ahora. Los prejuicios que nosotras mismas tenemos frente a los cursos, que eso ha sido también algo que hemos hecho conciencia de la necesidad también de poder, por eso un poco con la grilla, registrar los datos, ir primero como un elemento descriptivo y ya luego ir a la discusión para poder tomar como también buena parte de los elementos de los cursos. Ver más allá del contenido de los cursos, que es como eso que se ha conocido como las pedagogías invisibles, y todo lo que opera más allá de lo que puede decir el sílabus del curso. Y el reto pues más grande del que les hablaba también al inicio, que es salir del canon, y es pues estando formadas en el canon también, pues hay dificultades para verlos y para poder pues también operar de una manera distinta. Bueno, eso sería como los aspectos básicos que tendríamos para compartirles. Muchas gracias.
Gracias, Salomé, Jenny, por contarnos cómo lo están haciendo, cómo están haciendo esta interpelación, ¿no? Desde sus propios referentes. De entrada veo, por ejemplo, las diferencias con respecto a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que es tan grande que tenemos que revisar solo los programas base, pero no podemos revisar justo lo que hace cada profesor, cada profesora, ¿no? Y sí, las dimensiones del Departamento de Sociología de la Nacional son más pequeñas y hace posible que se pueda entrar en ese detalle, ¿no? O sea, esa diversidad aquí es virtualmente muy, muy difícil, ¿no? Entonces, hay, claro, el trabajo que ustedes están haciendo en ese sentido es como mucho más rico, ¿no? Y aquí resulta un poco más inabarcable. Pero bueno, yo no me quiero extender, solamente que de inmediato me saltó esto y le quiero dar la palabra a quienes van a exponer el tercer proyecto de esta tarde. La exposición se titula Deshacer el Canon, Mujeres Invisibilizadas en la Sociología Clásica. Este proyecto se desarrolló en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y estuvo coordinado por Eliana Devia, quien es socióloga y abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes y becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde investiga la aportación del pensamiento de Mary Wollstonecraft a la formación de los saberes sociológicos. Ha tenido a su cargo materia de teoría social y fundamentos de la sociología, y la dirección del equipo de investigación sobre sociólogas clásicas. Es integrante del grupo de estudios sobre feminismo materialista de la Universidad Nacional de La Plata. A Eliana le acompaña Maximiliano Tagliapietra, quien es sociólogo egresado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Participó justamente en este proyecto titulado como la presentación Deshacer el Canon, y también en el proyecto El Pensamiento de las Fundadoras de la Sociología Latinoamericana y Europea, también dirigido por Eliana. Fue becario del Consejo Interuniversitario Nacional, donde investigó sobre la obra de Harriet Martineau. Actualmente es profesor de metodología de la investigación en el Centro Educativo del Nivel Terciario de Ushuaia, no sé si lo leí bien, y trabaja en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego. Muchas gracias por acompañarnos y igual muy expectantes para saber cómo es que ustedes lo están haciendo, cómo están haciendo este cuestionamiento allí al sur del continente. Bienvenido y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes hoy y bueno, lo que estuvimos haciendo en el proyecto con Maxi y también con otras compañeras y compañeros que también se sumaron al equipo de investigación. Así que bueno, agradecer. Estoy muy contenta, muy emocionada de encontrarnos. Y que bueno, de saber que en distintas latitudes estábamos pensando lo mismo, ¿no? Eso de la cuestión de que el pensamiento siempre es una construcción colectiva. Así que bueno, muy emocionada. Voy a tratar de ser breve porque sé que estamos cortas con los plazos. Este proyecto en realidad es la continuación de otro y que seguimos. Es un proyecto que lo planteamos a mediano y largo plazo, justamente por todas las cuestiones que las compañeras antes estaban mencionando de revisar, revisitar, deshacer, ¿no? El canon que nos fue heredado en nuestra disciplina, que es un canon masculino, eurocéntrico, ¿no? Con lo cual, desde aquí, desde el sur del sur, estuvimos trabajando con esto desde el 2016 que arrancamos. Y es un proyecto que arranca desde las inquietudes, esas inquietudes mismas que se hacía Gabriel Arango en Colombia, también me las empecé a hacer yo en Tierra del Fuego, cuando quise reformular un poco el programa de Teoría Social 1, que es la teoría clásica, y me encuentro con el texto de ella, ¿no? De Arango. Y para mí fue como... fue un momento fundante, ¿no? y de ruptura epistemológica, teórica, metodológica. Justamente yo ingenuamente pensé que había mucha producción sobre las sociólogas, que se había escrito mucho y que simplemente en la Academia Argentina no habíamos retomado esta inquietud, pero no era así. Entonces, justamente esto implicaba poder reformular el programa, poder incorporar a las autoras, poder incorporar textos
que ellas habían escrito, que ellas habían producido, implicaba una investigación, implicaba investigar sobre esto. Entonces nuestro primer proyecto, que fue el pensamiento de las fundadoras de la sociología clásica, antes que nada yo quería aclarar, nuestra universidad es una universidad muy nueva. Yo participé del proceso armado de la carrera de sociología, no pudiendo incorporar una mirada de género por cuestiones estructurales. Y este proyecto, ¿no?, que había presentado Bárbara, que habían presentado las colegas, es el primer proyecto que gana la primera convocatoria de proyectos generales de la universidad. Con lo cual es fundante también en términos de investigación en el instituto al cual pertenecía y que ahora solamente estoy participando como investigadora. Entonces era todo nuevo, digamos, fue como doble el esfuerzo en este sentido de poder instalar esta temática, porque como ustedes saben, la teoría sociológica, los intereses por la teoría sociológica también están un poco en detrimento. Entonces estas falsas dicotomías entre práctica o entre intervención y teoría, bueno, fueron también objeto de discusión. Entonces, este proyecto, ¿no?, que nos acompañó Fabián Ludueña, el doctor, para poder presentarlo y tener más peso, fue un proyecto fundante de toda esta cuestión. Deshacer el canon es la continuación. Ahora, en este primer proyecto, nosotros los que nos habíamos propuesto como objetivo general era justamente rastrear a estas sociólogas, quiénes eran estas mujeres que escribían, que estaban mencionadas en el texto de Arango, citando a Lengerman y Patricia Lengerman y su compañera. Entonces, primero era ubicarlas, primero era rastrear todas esas fuentes, quiénes eran, ¿no? Esto que mencionaba antes la compañera, bueno, cuáles eran las historias de vida, dónde vivían, en qué contextos escribían, no solo históricos, sino también personales, familiares. Y esto nos llevó a todas las dificultades que mencionaban las compañeras antes, no encontrarlas porque no habían sido editadas, encontrarlas de manera indirecta a través de citación, ya sea de otros sociólogos varones o de otras sociólogas mujeres. Darnos cuenta que escribían en otros formatos que no eran meramente los académicos, ¿no?, y que tal vez por eso eran uno de los puntos por los cuales habían sido excluidas, invisibilizadas, borradas, ¿no? Erasure es la palabra que usan las anglosajonas para referirse a este proceso. Entonces fue un trabajo muy arduo de poder rastrear quiénes eran y sus obras, ¿no?, de armar un gran archivo de fuentes primarias y de fuentes secundarias, que eran bastante pocas en algunos casos, y después el escollo de la traducción, ¿no? Porque nosotros nos habíamos propuesto investigar a las europeas y a las latinoamericanas, y con las europeas teníamos el escollo de la cuestión de la traducción. En este primer proyecto nos propusimos a ellas porque era sobre las anglosajonas, las inglesas o las norteamericanas estaban bastante más trabajadas, entonces nuestro objetivo era este. Lo que hicimos en el segundo proyecto, que es el proyecto que nos aúna hoy, justamente fue ahondar en algunas, en algunas problemáticas y conceptualizaciones que ellas tenían, que aparecían recurrentemente en los escritos, que justamente era la cuestión del trabajo, la cuestión de la familia y la sexualidad, la cuestión de la producción de conocimiento y la cuestión educativa. La cuestión educativa como algo central que atravesaba a todas, como una constante, como una herramienta de transformación social. Y una crítica muy aguda, muy crítica al capitalismo, al sistema capitalista, que ellas mismas vivían en sus cuerpos, ¿no? Con esta cuestión que mencionaban las compañeras antes, la maternidad, del casamiento, ¿no?, como destino ineludible. Bueno, estas cuestiones aparecen. Y sobre el propio planteamiento que ellas se hacían sobre cuál era su lugar en la sociedad y en la producción de conocimiento, ¿no? Esta cuestión la abordamos bastante en este proyecto. Nuestra compañera, que es la profesora ahora a cargo de la cátedra, que yo dejé en el 2020, que es la licenciada Andrea Samis, es la que está ahora llevando a cabo con una continuación que esperamos que se apruebe
a la universidad, que es hacia una reconstrucción feminista del canon sociológico clásico. También queremos decir que nuestro equipo también es, afortunadamente es mixto, si bien somos mayoría de mujeres, pero bueno, contamos en la primera edición con el, como ya lo mencioné, con Fabián Ludueña, luego con Juana Servi, con Maximiliano Tagliapietra, que está aquí presente, y ahora también se ha sumado el profesor Eduardo Traversi, que es de Teoría Sociológica 2. ¿Cuál es la apuesta? Ahora yo le voy a pasar brevemente la palabra a mi compañero, pero fue una apuesta de modificación absoluta del programa de estudio, el programa de grado. Y ahora después Maximiliano nos va a contar un poco también sobre eso, porque él formó parte del cuerpo docente. Y digamos, de pensar en esto de deshacer el canon, de pensar el programa de estudio de la materia en términos de problemáticas sociales, y eso nos permitió poner en diálogo a las autoras entre sí y a los autores, ¿no? De romper esto de los padres, porque esta cuestión de las madres también nos lo planteábamos, porque hablar de las madres fundadoras también era ¿no? la pregunta por la maternidad, por si solo es ese rol el que podemos tener, ¿no? Como mujeres. Entonces esta cuestión es muy importante y sensible, que fueron todas preguntas que nos hicimos a lo largo de este proceso de investigación y de docencia, ¿no? Esta cuestión. Así que le paso la palabra a mi compañero para que él pueda continuar con esto. Buenas. Bueno, primero también agradecer un montón que puedo unirme a esto desde Ushuaia, tan al sur. Así que, bueno, súper recontra agradecido. Para continuar un poco lo que decía Eli, justamente yo me sumé, mi primera experiencia de investigación fue en el equipo que dirigía Eliana en el 2016. Continué después con ella, justamente con todas las reiteraciones de lo que fue esta misma idea, este mismo proyecto, que empezó de una manera, con una perspectiva, y a medida que nos íbamos dando cuenta, íbamos encontrando, ¿no?, descubriendo justamente de estas autoras y qué planteaban ellas y cuáles eran sus perspectivas, y particularmente, digamos, cómo esta perspectiva enriquecía lo que normalmente, normalmente no sé, pero lo que usualmente se piensa como teoría sociológica, ¿no? Mi experiencia de grupo de trabajo fue fantástica. Comenzar a leer a las autoras, la verdad que me abrió mucho lo que yo ya había cursado, toda la teoría sociológica troncal de mi carrera ahí en la universidad, y poder repensarlo, ¿no?, justamente desde lo que veníamos descubriendo en el proyecto de investigación, nos permitió también problematizar los planes de estudio de las otras materias de la carrera. Particularmente en mi caso, yo mientras estaba en la investigación, todavía estaba cursando la carrera, así que me permitió ver el resto de la carrera con otros ojos y los planes justamente de esa otra manera. Durante los primeros años de estos proyectos de investigación, yo me dediqué particularmente a la investigación de la obra de Harriet Martineau. Continué luego, y si bien ahora tengo un poco menos de tiempo ya recibido, la sigo leyendo cada tanto, y ojalá que cuando salga el proyecto de investigación pueda seguir retrabajándola ya más formalmente, pero en los hallazgos de Harriet Martineau particularmente a mí me gustaría retomar una cosa y que a mí me cambió mucho la perspectiva de mientras estaba cursando la carrera, que era justamente ver cómo cuando uno cursa las materias de teoría social, normalmente no se le muestra cuál era el mundo intelectual de la época en la cual esos autores y esas autoras estaban viviendo y estaban discutiendo. Y encontrar una vez, así medio de pasada, justamente en el marco de la investigación, una cita que Marx, en realidad ni siquiera una cita, una mención que Marx hacía a Harriet Martineau, de manera muy burlona, justamente porque era su rival intelectual en términos de las posiciones filosóficas que ambos tenían, me abrió mucho a mí la perspectiva de realmente lo interconectado que eran los mundos intelectuales de la época y lo invisibilizadas que estaban claramente estas autoras, ¿no? Siendo que a uno nunca se lo mencionan y tranquilamente va a pasar de invisibilizado si no aparece una propuesta como esta, pero de lo que justamente Marx de repente no es un autor monolítico, sino que se transforma en una persona más en este diálogo, ¿no? En este diálogo de época, ¿no?, en este círculo intelectual que era ese momento. Me llamó mucho la atención cuando las primeras compañeras ahí mencionaron justamente esto de comunidades dialógicas.
Creo que también estaba pensando exactamente lo mismo. Fue una de las cosas que primero me vino a la mente cuando descubrí esto de Harriet y la mención medio burlona de Marx, y poder seguir investigando justamente lo que era la perspectiva de ella, ¿no? Una perspectiva, en el caso de ella, particularmente muy liberal, económicamente liberal, pero progresista, feminista, ¿no? Pero también que tenía para ella, y algo también muy interesante que no surgió, al menos en mi formación, esta cuestión de la educación como herramienta de transformación, ¿no? Ella particularmente apostaba al formato de novela que era y literario que era el que ella utilizaba para difundir teoría de economía política. Ella decía que lo hacía a conciencia y por convencimiento de que esa era la mejor herramienta para instruir a la gente y generar un cambio social que ella creía necesario y que ella creía que esa era la mejor manera de hacerlo. Entonces, de repente, la educación, pero el formato ese específico, se transforma en una herramienta académica y de difusión central, ¿no? Y de cambio social. Esta cuestión de, como también decían las compañeras, combinar, no dejar la academia por fuera de la intervención social. Me parece que ahí hay una semilla justamente de esa perspectiva que ella ahí propone, ¿no? Y bueno, y también, como mencionaba Eliana, la incorporación de las autoras a los programas. Nosotros, por iniciativa de Eliana, empezamos a modificar los programas de las materias bastante pronto. Por suerte pudimos hacerlo, integrarlas algunas como optativas, pero otras también como bibliografía obligatoria, y hubo muy buenas experiencias. Recuerdo particularmente, todavía me acuerdo, la de una estudiante que quedó muy impresionada justamente por los relatos que, paso de autora, ¿no?, Flora Tristán hacía justamente de lo que era la vida de los obreros de la época, ¿no?, recorriendo las fábricas, nuevamente dándole riqueza a algo que en la enseñanza típica de la teoría social puede parecer muy distante, más todavía la Europa de 1800, ¿no? Le transforma de repente y pone en diálogo a los estudiantes y a las estudiantes a una época distante, ¿no?, pero de una manera muy distinta. Marx puede resultar muy frío y muy distante y muy difícil de entender en muchas cosas, y justamente si lo ponemos a él en diálogo con quienes eran sus contemporáneas, me parece que se gana muchísimo, ¿no? Y es muy importante. Y una mención, que por ahí no tiene que ver tanto con la academia, pero me parece que puede ser relevante. Tuve la oportunidad de dar una materia en el nivel secundario de sociología el año pasado. Yo incorporé como material de un ejercicio que estaba haciendo fragmentos de un texto de Mary Wollstonecraft. No me acuerdo por qué lo hice, pero lo incorporé, no me acuerdo cuál fue la lógica, y un estudiante lo agarró, le resultó llamativo justamente porque era una de las pocas cosas que estaban viendo en el colegio sobre feminismo y sobre los derechos de la mujer, y le interesó mucho y empezó a investigar por su propia cuenta. O sea que creo que esta apuesta a incorporar autoras no solamente puede generar un gran cambio en la academia, pero sino que también puede generar un enorme cambio hacia afuera, ¿no? Poner a incluso la comunidad más en general en diálogo con estas autoras y renovar la imagen de la sociología hacia afuera de la academia, ¿no? No sé si ahí estoy con el tiempo. Sí, no, ya creo que sí. No, yo solamente quería mencionar, sí, la importancia de la cuestión del programa. Y no solo estar atento a los contenidos mínimos de los programas. Nosotros hicimos también un trabajo solamente en relevando las universidades argentinas de los planes de estudio de sociología, de las licenciaturas de sociología, para relevar esto justamente, ¿no? En los contenidos mínimos no se mencionan a las sociólogas, ni tampoco aparece la problemática ni de género, ni el rol de las mujeres en la teoría sociológica, ni siquiera como en esto que decimos, ¿no?, ni como objeto de estudio, ni como sujetos o sujetas de estudio. Entonces, esto se va reproduciendo en las aulas, en la formación de grado, y ahí está el gran cuello de botella, entiendo yo, o entendemos a partir de todo el trabajo que hicimos, porque creo que esa es la apuesta política, ¿no? La apuesta política, la apuesta desde los feminismos, de poder empezar a repensar los contenidos mínimos de los programas de estudio. Así que bueno, yo lo quería
solamente decir esto, sé que estoy excedida, pero es lo que más llamaba la atención a las estudiantes y a los estudiantes era la cuestión de la actualidad que tenían las autoras. Leerlas de primera mano, la actualidad de las problemáticas que traían, era algo que llamó mucho e impactó mucho en los estudiantes. Así que eso quería comentarlo y compartirlo con ustedes. Y bueno, me parece que seguimos en el mismo tren que nuestras sociólogas clásicas. Bueno, muchas gracias. Eliana, gracias. Maxi, muchas gracias. Pues sí, creo que además esto que acaba con lo que cierra Eliana, pues es algo que hemos experimentado aquí también. O sea, decir, pero no que estos eran los acentos contemporáneos. No, bueno, estos acentos ya los estaban trabajando estas mujeres y estas propuestas de la sociología, que es que no las hemos trabajado. Por eso ahora que las trabajan también hombres o así, ya nos parecen como que ahora están, pero no, antes también ya se estaban perfilando, lo que pasa es que no las estábamos viendo, no las estábamos registrando, ¿no? Entonces, por eso también quiero rescatar algo que decía Selene cuando intervino, ¿no? Que no es una cosa solamente de sumar, no solamente de, bueno, córranse un poquito y vamos a poner, ¿no? A las sociólogas, sino que es que hay que reconfigurar porque se estructura también la forma como hemos comprendido la disciplina, ¿no? Y yo creo que esto es algo que seguramente pasa con todas las disciplinas que hagan este proceso, no solamente con la sociología. Pues miren, son 2:28, estamos efectivamente ya un poco cortas de tiempo, pero creo que ha sido muy rico escucharles estas experiencias. Y ahora la invitación que les queremos hacer es a que se hagan algunas preguntas entre ustedes. Es decir, ¿han escuchado ahora con atención lo que se está haciendo en estas otras experiencias, ¿no?, de cuestionamiento del canon? ¿Qué pregunta quisieran hacer, ¿no? O sea, no sé si Elisa les quiere preguntar algo a algunas de las expositoras. Podríamos ser como, ¿por qué no tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero podría ser que por lo menos una pregunta o una reflexión que les surja, ¿no? También para que esto corresponda a esta idea que tenemos de que sea un diálogo, ¿no? O sea, no solo ustedes exponen y bueno, sino que realmente haya este diálogo. Así que podemos pensar en una pregunta, ¿no? Que plantee cada uno de ustedes, al resto de expositoras. No sé si Elisa quiere comenzar, ¿no? Y lanzar alguna interrogación o una reflexión, ¿no?, a partir de todo lo que nos han presentado, y luego vamos dando la palabra, puede ser en el mismo orden. Muchas gracias, Ángela. Cuando estaban exponiendo me surgían como muchas dudas, pero un tema que además me angustia porque tengo como muchas preguntas al respecto es el del límite como de lo científico y la intervención, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre todo en el caso del feminismo, es imposible, ¿no?, como evitar la tarea como de intervención, ¿no?, de transformación, o sea, es la raíz, ¿no?, la reivindicación de los derechos de las mujeres, la visibilidad, tal, ¿no? Entonces, cuando se trata de feminismo, o sea, eso implica necesariamente acción política. Pero ya a la hora de problematizar un tema, ¿no?, escribir un artículo, escribir una tesis, o sea, yo sigo teniendo como esas dudas de Hasta ahora la manera en que he encontrado yo de resolverlo es como hacerlo en momentos, ¿no? O sea, es como el momento de la investigación tiene todavía esta, ¿cómo decir?, marca, si quieren llamar positivista, ¿no?, de ser científico o, no científico, sino neutral, quizás una palabra menos problemática. Y luego puede haber otros planos ya más de intervención como el aula, ¿no?, o como un manual o como una recomendación para cambiar el diseño de plan de estudios o ya directamente la marcha en la calle, lo que sea, ¿no? Pero me sigue generando dudas en el propio documento cómo aparecen juntos el tema de lo científico, la reflexión propiamente sociológica y la cuestión política, o son lo mismo, o no hay posibilidad de ese límite, eso es lo que yo, porque me parece que tiene rendimientos esta cosa de ser, neutral a la hora de presentar el dato, digamos, ¿no? Y ya luego en la pedagogía o desde el círculo feminista, por ejemplo, hacemos un trabajo más político, más de intervención, pero en el documento, ¿Qué opinan? ¿Les angustia las mismas cosas? O sea, ¿les angustia este tema, no? ¿Cómo lo resuelve?
quién se anima a contestar a este interrogante que plantea Lisa a partir de las exposiciones. María Salomé. Sí, me parece, yo creo que esto dentro de nuestra investigación ha sido algo que nos ha llamado mucho la atención, como lo mencionaba la profa Jenny, al final en una de nuestras dificultades es cómo hacemos una investigación que está criticando el canon androcéntrico, pero desde nuestra formación supercanónica, cómo hacemos que la investigación también deje de ser canónica. Creo que es un reto muy grande, pero siento que cuando implementamos nuestras experiencias, lo dialogamos. Entonces, nos salimos un poco de esa objetividad que siento que nuestras experiencias no es que sean como sustentadas en la nada, ¿no? Sino que de hecho hacen parte importante de cómo vivimos ese canon y cómo damos esos diálogos y cómo los abordamos sin que, pues, dejemos de lado la importancia de las fuentes, de la sistematización y todo esto, pero sí como las abordamos desde una perspectiva distinta y les damos el valor que debería dentro de la ciencia. Sí, por supuesto, entre comillas, pero siento que ese sí es un reto, pero creo que también hace parte de las apuestas de cómo damos la investigación por fuera del canon. Gracias, Salomé. Selene. Sí, muchas gracias. Pues yo comparto la preocupación con Elisa porque creo que una cosa que no sería tan positiva sería que se constituyera como una nueva área de especialización esto de las clásicas, ¿no? Y que fuera solo un nuevo tema en torno al cual podemos sacar muchos papers. Creo que eso no, pues eso sería una forma paradójica de reproducir la academia más hegemónica, pero ahora con temas de feminismo, y eso es un riesgo, ¿no? Entonces creo que precisamente como lo planteaba Elisa, si venimos de la perspectiva feminista, nace de las luchas feministas, ¿no? En las calles. Y entonces creo que definitivamente en las investigaciones feministas para hacerlo tienen que regresar a los movimientos sociales de los que emanaron, ¿no? Entonces creo que mínimamente tenemos que hacer este ejercicio de tratar de reconstruir nuestras propias comunidades en las instituciones educativas, ¿no? De modo que esto no quede nada más como, porque es parte de lo que queríamos plantear Mari y yo con esto de este concepto que se nos hace bien bueno de guetización del feminismo, ¿no? Como de, bueno, está bien como un área nueva de especialización, ahora ya tienen sus centros, pero eso va a quedar aparte de los planes y programas de estudio, ¿no? Y entonces, a mí me resultó fascinante escuchar la experiencia argentina y como ver estos contrastes de una universidad joven, ¿no? Y lo que se puede hacer distinto de una universidad, pues por decirlo bonito, de mucha tradición, donde es muy difícil mover las cosas, ¿no? Porque ya todo está muy acomodado. Y entonces eso es creo que pues la gran pregunta para los proyectos de Colombia y de la UNAM, qué capacidad de incidencia tenemos, ¿no? Para que estos proyectos puedan llegar a modificar los planes y programas de estudio, ¿no? Pero también aunque tengamos esta incidencia pues limitada en la transformación de los planes de estudio, pues la docencia tiene esta maravilla de llegamos al salón de clases y tenemos a 40 estudiantes en la sala y bueno, esto que decía Maxi, ¿no? Como de en una clase un texto le hace que se mueva algo a una compañera y le puede cambiar el tema de tesis y entonces pues esa capacidad de en el salón de clases se mueven muchas cosas también, ¿no? Pero sí, creo que tenemos que
repensarnos también nosotras como investigadoras feministas y en este tema, repensar cómo no caer en esta, pues en la trampa de la academia hegemónica, de hacer puntos, de estar publicando cada quien en su cubículo, y cómo insertarnos con las luchas de lo más cercano, ¿no? Nuestras estudiantas están en pie de lucha, ¿no? Entonces, ¿cómo no dejar de vincularnos con ellas, ¿no? Gracias. Gracias, Elene. Jenny, por favor, adelante. Sí, pensaba que eso, yo también comparto la angustia con las compañeras y creo que tiene que ver con el debate sobre cómo desarrollamos las investigaciones y los mismos formatos, ¿no? Entonces, el problema, los objetivos, el estado del arte, el marco teórico, luego la metodología, y entonces finalmente termina siendo pues como uno de los hallazgos que nosotras ya encontrábamos, y es que la práctica se ve como la aplicación de unos conceptos, ¿no? Y entonces la parte práctica de una investigación es que usted aplique los conceptos de determinado autor o autora. Entonces, nosotras en la investigación nos planteamos eso, será que tenemos que leer toda la literatura del canon y luego del canon, ver cómo se aplica el canon, y hacíamos esa reflexión, pues no necesariamente, digamos, ya habíamos, y eso no es como para dejar la teoría de lado, sino para mostrar pues que probablemente vamos a comprender nuestras dinámicas propias pues yendo a profundidad a ellas, y entonces dijimos, no, pues vayamos a profundidad a los programas, rastreemos, recolectemos al máximo los datos, y a partir de ahí empecemos a descubrir también el propio canon de nuestro departamento, y no intentemos copiar entonces lo que dicen como todas las literaturas del canon para ver cómo se, como una plantilla, digamos, como que se aplique entonces ahora al departamento de sociología. Entonces yo creo que digamos, es una discusión que el feminismo nos da allí muchas herramientas, porque creo que trastoca la forma tradicional en la que se piensan maestrías, doctorados, incluso las monografías en las licenciaturas, la investigación, ¿no? Y que se enfrentan a las estudiantas. Entonces, hasta que ya no hayan hecho su marco teórico y eso, no pueden pensar la metodología, pero resulta que a veces tú vas al campo primero, exploras cosas, eso te ayuda a encontrar un mejor problema. Es decir, el camino no es lineal como nos lo han planteado. Y a veces esas experiencias de las investigaciones pues creo que nos aportan también para en nuestras mismas comunidades dar el debate acerca de esos esquemas básicos de hacer investigación que son también muy canónicos. Gracias, Jenny. Mariana, adelante. Sí, pues, bueno, igual me sentí muy identificada con los demás proyectos. O sea, pues sí, sorprendida de que encontramos como mismas diagnósticos, mismas problemáticas, pero también, bueno, yo quería preguntarles como que, ¿cuál ha sido la recepción que ha tenido como la comunidad en sus universidades? No solo los estudiantes, sino también compañeros, profesores, académicos, tal vez un poco más grandes, etcétera, porque creo que, bueno, eso me gustaría también escuchar. Nosotras, en realidad, sí, yo creo que las estudiantes están muy emocionadas y receptivas de esto, como les dimos lo que, bueno, no les dimos, sino como reciben lo que tal vez estaban pensando. A la par de este proceso del proyecto también surgió ciertos movimientos dentro de la universidad, se creó una materia específica de género para sensibilizar de ciertos problemas en México y la violencia, entonces como que también nos encontramos en ese camino donde las estudiantes también lo exigían, pero en cambio a nivel ya más académico de profesores, pues sí nos hemos topado con, pues sí, con respuestas a veces un poco duras, desde en algún doble ciego, como eso que estás haciendo está muy bien, pero no es académico, ¿no? Es más un ensayo, es una reflexión, pero no es academia. Y entonces, pues ahí está ese choque tal vez hasta generacional, pero que sí, para nosotras es un, pues sí, topar con pared de podemos hasta cierto punto llegar a querer cambiar las cosas, y tal vez pedagógicamente es muy emocionante ir a las aulas, pero ya en un momento tal vez contradiciendo un poco lo que estábamos diciendo de no, que no sea tan académico, etcétera, pero también si quisiéramos entrar, sí sigue siendo súper androcéntrico, súper masculino, y quienes tienen ahí la última decisión siguen siendo personas o sujetos masculinos con mucha autoridad, ¿no? Entonces también yo quisiera saber cuál ha sido la reacción que ustedes han tenido
Y también eso que mencionaba Eliana de las respuestas de las estudiantes, de esto les ha dado una sociología más encarnada, ¿no? Como en los clásicos hemos descubierto que están hablando de cosas que nos siguen pasando a nosotras. También el diálogo que se ha generado entre lo que nosotros vemos en la UNAM como sociología contemporánea, de repente vemos como, bueno, estas autoras podrían estar en esa materia porque seguimos hablando de los mismos temas, o donde parece que, por ejemplo, Elizabeth Hersham apenas está hablando de las mujeres, bueno, estas mujeres ya están hablando de temas similares, que es como un poco el diálogo que Ángela hace en esta revista que mencionó de Acta Sociológica, ¿no? Entonces, también es eso, como que las mujeres, sobre todo del periodo clásico, son hasta un poco más contemporáneas que lo que vemos en los clásicos, ¿no? Y bueno, eso es muy refrescante, pero bueno, esa es mi intervención. Mucho por hacer todavía, Mariana. O sea, porque efectivamente son muchos niveles en los que hay que dar, o sea, no es solamente cuestionar, pero también transformar estructuras, o sea, es como, igual, hay que arrancar y seguramente no es muy claro el camino, pero habrá que seguir en el Eliana, adelante, por favor. Gracias, Ángela. Sí, hay dos cuestiones, quería decir, un poco contestando la pregunta de Mariana. La recepción de parte del estudiantado siempre fue positiva. Por ahí desde el ámbito profesoral no así. Y a veces sorprende también que colegas mujeres no acompañen, ¿no? Por esta cuestión de que pareciera que revisitar lo clásico disculpen, problemas técnicos, que no son problemáticas urgentes, que son cosas que se hablaban en el siglo XIX, que no tienen nada que ver con nosotras ni con las luchas que estamos dando en la calle. Y de repente cuando uno las lee, tienen tanta actualidad y los problemas que tenían eran los mismos que seguimos teniendo, y que eso incluso hasta puede generar cierta angustia, ¿no? De decir, digamos, seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces a mí me parece que ellas mismas hacían, ¿no? Ellas mismas jugaban con estos límites, un poco respondiendo también a Elisa, entre lo científico, ¿no? Lo académico con la intervención social o con la intervención política. Me parece que ellas, no estaba escindido eso, como nos enseñaron, ¿no? Que tenía que estar. Por eso me parece que la literatura de ella, los problemas que traen, las reflexiones que traen son muy frescas, a pesar de que han pasado por ahí hasta casi 200 años. Entonces, esas sensaciones, uno lee Flora Tristán, que escribió en el 1840 sobre el ejercicio de la prostitución, y son imágenes totalmente actuales, ¿no? Entonces, o uno habla sobre la frivolidad, las imágenes que por ahí Soledad Costa, que es colombiana, habla sobre la frivolidad, o esta cuestión del intercambio epistolar, ¿no? A otras mujeres con consejos sobre cómo ser madre, más allá de después del contenido, si uno está de acuerdo o no, ¿no? Pero digamos, hay otra forma, hay una producción de conocimiento, de teorizar, de una epistemología, una metodología que rompe con todo. Digamos, avanzan por ahí en esas discusiones que los feminismos nos dábamos en los 80 o entrados los 90 sobre si hay un método feminista, si hay una epistemología feminista. Ellas como, está todo ahí, ¿no? Está en el propio quehacer de ellas. Entonces, si bien ellas se hacían algunas de esas preguntas, y eso me parece que es un aporte increíble para nosotros. Y con y creo que no sé si terminé con esto del profesorado, porque justo se me cortó el audio. La pregunta incómoda que nos hacían, o para incomodarnos, primero esto que referías vos, Mariana, ¿no? Esto de la guetificación. Bueno, ustedes estudian mujeres, bueno, ya en la mesa de género, en el feminismo. No sé qué están haciendo acá en la de teoría sociológica con este trabajo, ¿no? Y después, compañeros,
colegas, ¿no? Que nos hemos cruzado en los pasillos, como, bueno, ¿pero para qué están estudiando esto? ¿Por qué es importante? No, me parece que no es tan importante estudiar esto. No solo varones, sino también algunas mujeres, como dije, pero no sé si se cortó, porque justo me cortó el micrófono. Eso me parece que es como un aporte extra de todas estas mujeres y que escribieron en esta época y que ellas mismas situaban el conocimiento. Digamos, esto de los contextos en los que escribían, tanto históricos como familiares, están, una las lee, están ahí, ¿no? Están maternando, están cuidando de otros, cuando están escribiendo, la propia Marianne, ¿no? Cuidando a Max, ¿no? Digo, por poner un caso más conocido, pero pasó con todas, ¿no? Entonces, eso me parece como, como para dialogar, ¿no? A mí yo quería agradecerles, me pareció sumamente, yo mientras escuchaba quería hacer muchas preguntas, algunas las anoté, pero bueno, un poco quería esto, cómo ustedes están trabajando tanto en Colombia como en México, en sus universidades, esta cuestión de la incorporación, si bien algo comentaron, pero la incorporación, no tanto como temas de investigación, pero también desde la currícula. Si bien algo comentaron, pero digamos, por ahí más la cocina de eso. Gracias, Eliana. Ahora que Eliana decía, pensaba cuando decía, bueno, estas mujeres escribieron muy situadas, ¿no? Y eso se trasluce a partir de sus obras. Y fíjense en lo que se ha insistido aquí, que insistió Max, que creo que todas insistieron, se notan como muy cercanas, ¿no? O sea, el haber escrito de esa forma en que escribieron no solo no las desactualizó, sino que las mantiene, ¿no? O sea, porque ahora aceptamos cada vez más, y creo que esta idea de este conocimiento situado, que además ha sido una de las premisas, ¿no? De la epistemología feminista, pues creo que cada vez tiene más fuerza, ¿no? Y la reconocemos. Entonces creo que, y bueno, y piensen en todas las perspectivas de la sociología contemporánea, ¿no? De hablar desde la experiencia y las sociologías del individuo, ¿no? Y recuperar toda esta dimensión, pues estas mujeres pues un poco lo estaban haciendo y pues ya eso las mantiene actuales, ¿no? Y creo que esto es muy potente como mensaje, ¿no? En términos de qué es lo que hace clásicas a estas clásicas también, ¿no? Que tal vez sea distinto de aquello que hizo clásico a los clásicos. Solamente comentarle a Eliana y también para quienes nos oyen de otros lados, ¿no? Pues que el ejercicio que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues tiene que ver mucho con las movilizaciones y lo que yo decía al introducir esta sesión, ¿no? O sea, las estudiantes diciendo, oigan, aquí las cosas no están bien y ya, ¿no? O sea, hay que mover esto y casi que nos han puesto a trabajar, ¿no? O sea, y nos hemos puesto a trabajar conjuntamente para justamente cuestionar, ¿no? Los planes de estudio y demás. Entonces, ahora lo que pudimos hacer fue una nueva materia, que el plan de trabajo de esa materia lo hicimos de manera conjunta profesoras y estudiantas, ¿no? Y que ya se aprobó como materia obligatoria para todos, bueno, está en este proceso, ¿no? Para que todas las licenciaturas de la Facultad de Ciencias Políticas, estudiantes que ingresen de las nuevas generaciones deban tomar esa materia, ¿no? Justo para que no sea que quienes quieran se acerquen a estos temas, sino que se considere como un contenido más, así igual de importante que los demás contenidos. Y pues ahí seguimos trabajando en todos estos espacios colegiados, buscando la idea de esto de transversalizar la perspectiva de género, porque efectivamente ya no sirve con que tengamos una esquinita, ¿no? Ah, sí, allá está la esquinita de las mujeres para que trabajen, ¿no?, en sus temas, ¿no? Como yo decía, recuerdo profes en la facultad, yo estudié en Colombia, en la Nacional de Colombia, que decían, ah, sí, esas cosas de viejas, ¿no? Sí, eso allá, está bien que lo trabajen, ¿no? Pero no, o sea, creo que ya no aceptamos eso, o sea, más bien es decir, que la sociología debe retomar esta dimensión como parte estructural, ¿no?, de la disciplina y no como algo marginal, ¿no? Entonces, justo estamos en toda esta pregunta por la transversalización, que no es fácil, porque como dice Selene, en estas instituciones tan pesadas, moverlas no es fácil, ¿no? Que por eso también es muy refrescante lo que ustedes nos cuentan allá en Argentina, que pudieron ya empezar a meter cosas y eso, o sea, justo porque son programas nuevos, ¿no? Entonces, no sé qué perspectivas de cambio ven Jenny y María Salomé, o sea, si creen que el trabajo que están haciendo va a poder modificar, ¿no?, el plan de estudios de sociología, por ejemplo, ¿no? No sé.
Pues bueno, yo creo que también hacer el proyecto como desde el marco de la facultad, del departamento, aplicar a, que era una línea para transformar las disciplinas, tenía esa vocación desde el principio. Que nosotras nos pensamos el proyecto era un proyecto que buscaba una propuesta de transformación del pensum. Eso creo que vale la pena, digamos, destacarlo. No era una investigación solo para ver el canon, sino que el producto final de la investigación era la propuesta de transversalización. Pues como yo les decía, nosotras empezamos la investigación hace relativamente poco. Hemos buscado espacios en el departamento, está el Comité Asesor de la Carrera para presentarlo, en el que participa Salomé, porque Salomé es representante estudiantil allí, entonces ya tiene un lugar en el comité. Y bueno, inicialmente digamos que hay una receptividad con la propuesta. Hay el departamento ahorita está en un tiempo en que está proyectada hacer una reforma al pensum, entonces estamos empatadas en que probablemente para el momento en que llegue la discusión de la reforma del pensum, esperamos ya tener también unos avances significativos para poder presentar algunas propuestas. Pero nosotras hablábamos que no es suficiente con la propuesta, sino la importancia de ese debate público con quienes hemos estado involucradas en el departamento acerca de cómo, de la necesidad de esa transversalización. De ahí que la investigación tenga como un propósito muy claro poder abrir ese diálogo con estudiantes, con profes y profas, y con egresadas. Nos parece que es muy importante, o sea, que no puede ser una propuesta que solo podamos movilizar nosotras desde la semillera, sino que tiene que ser creando ese diálogo que ambiente el momento pues de cuando se vaya a hacer. Pues la idea es eso, que tampoco sea como entre 5 profesores y que incluyan a las mujeres, un comité de 5 que tenga 2 mujeres para que hagan el cambio de la currícula. Ese no sería la idea, sino que ojalá puedas pues ser desde la comunidad sociológica, como lo hemos visto. Una anécdota a propósito de lo que compartían las compañeras de las otras investigaciones, y es que en alguna inducción de estudiantes yo hice la presentación del proyecto un poco contándoles a las nuevas personas, a las nuevas estudiantes que llegan al departamento acerca del proyecto, y un profesor, un colega dice, sí, ahora tenemos que buscar a las madres fundadoras, específicamente eso que ustedes precisamente cuentan de la en esa racionalidad canónica. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar a las madres y pues digamos esa visión precisamente de que son comunidades dialógicas y que un poco la propuesta de transversalización debería concebirse también en términos de colectividad. Creo que es lo que estamos buscando. Salomé, de pronto si tú quieres agregar algo más. Sí, siento que lo que habrá la profa Ángela y Mariana, pues como que tienen mucho que ver en nuestra situación, y es como qué se está diciendo en el departamento, que cuáles han sido las respuestas ante la investigación, está muy ligada a cuál podría ser nuestra incidencia en el cambio de la malla curricular. Y es precisamente que yo siento que hubo un cambio muy importante desde el 2018, que se dio también la creación de la mesa de género dentro del departamento, que era bistamentaria entre profes, profas y estudiantes, y empezó como en las primeras semanas que se comparte el programa y se lee con los estudiantes, empezaron a haber manifestaciones de estudiantes diciendo, bueno, ¿y este programa? ¿Cuál es la autora de este programa? Entonces empiezan a ingresar dentro de los programas ciertos módulos o clases con autoras. Pero lo que a mí me parece como un poco interesante e indignante es, bueno, listo, vamos a introducir a las mujeres, pero va a ser dentro de la temática feminista, ¿sí? Entonces, porque las mujeres solamente pueden dar una producción académica que es feminista, ¿sí? No se consideran como, en la gran mayoría, por supuesto hay excepciones, no se consideran en la gran mayoría como referentes teóricas válidas para la transversalización de su temática a abordar dentro de los currículos. Pero entonces empiezan a ver como todos estos movimientos, tanto de estudiantes como de algunas profas, no todas, eso siento que ha sido pues una lucha complicada, porque hay quienes incluso niegan el canon. Es como ante la presentación de la investigación fue como, bueno, realmente chévere que podamos
podamos meter ciertas temáticas, pero realmente no sé si hay un canon. Y pues esto, por supuesto, nos parece realmente llamativo, la negación del mismo. Entonces, pues creo que es difícil porque las respuestas son muy variadas, pero también siento que dentro del estudiantado se está moviendo la visibilización y está precisamente intervenir físicamente el edificio para mostrar a cuáles han sido nuestras el legado femenino dentro de la sociología, porque no es que no hayan existido. Y hacíamos ejercicios muy interesantes para un podcast que acompañó el mural y era, nómbrenos 5 autores referentes de sociología. Y la respuesta, pues, obviamente era supremamente rápida, además porque muchos están dentro del currículo. Pero cuando mencionábamos nómbrenos 5 mujeres, pues la respuesta era o incompleta o muchísimo más lenta. Y siento que estas reflexiones se están dando y la respuesta era como, uy, interesante. Y lo tratamos como de aplicar a otras áreas del conocimiento porque pasa exactamente lo mismo. Entonces siento que es importante, pues por lo menos dentro del departamento, que estudiantes seamos, abanderemos esas transformaciones porque somos quienes vamos a terminar siendo sociólogas, sociólogos y sociólogas, pues para continuar el quehacer, ¿no? Que era de lo que hablábamos un poco. Muchas gracias, Salomé. De verdad que qué gusto oírles, ¿no? O sea, además porque siento que justo, o sea, cuando escucho a las nuevas generaciones, ¿no? Que lo hemos hablado con Selene, con Jenny, o sea, pues sí, o sea, cómo están desde un lugar distinto, ¿no? Aunque no haya tantos años, pero se están planteando y nos están animando justamente a profundizar en este proceso. Pero tiene mucha razón cuando dice, en la medida en que es una exigencia de las nuevas generaciones, pues como que adquiere mucha más urgencia, ¿no? Y es, creo que eso le da todavía mucha más fuerza y más legitimidad, porque en lo que no podemos caer es nuevamente en la esquinita, ¿no? Entonces, entonces la transversalización es una cuota de género en los planes, ¿no? O sea, en cada plan por lo menos una autora mujer. Ya estás autora mujer, sigamos con lo importante. No, es que justamente se trata de desestabilizar, ¿no? O sea, y de asumir que, como pone Selene aquí en nuestro chat, por supuesto, como si el feminismo no fuera teoría sociológica y entonces tuviera que siempre mantenerse en su esquina. Entonces, no, nada de estar en la esquina, no lo vamos a aceptar, ¿no? Y creo que justo por eso la idea de la transversalización es eso, o sea, vamos a estar por todas partes con el mismo derecho, ¿no? Que los autores, hombres. Creo que estamos, por aquí están diciendo las compañeras que nos toca seguir dialogando, por supuesto que nos toca seguir dialogando y vamos a insistir en estos diálogos que yo no sé si fueron posibles por la pandemia o no. Yo a veces pienso que si no hubiera habido pandemia es difícil que tal vez nos hubiéramos encontrado como nos encontramos, así que con o sin pandemia creo que es importante que nos empeñemos en mantener los diálogos y tal vez ya no solo unos anuales, pero por lo menos unos anuales, ¿no? O sea, como abiertos y eso, así luego tengamos reuniones puntuales entre los diferentes proyectos. No sé si alguien quiere comentar algo, creo que estamos a un minuto para cerrar. Creo que ha sido un espacio muy rico. Yo no encontré que tuviéramos como preguntas en las plataformas. Seguramente nos las harán llegar por diversas vías, ¿no? Pero pues les agradecemos mucho, como dijo Selene al comienzo, a quienes nos están siguiendo y a quienes nos van a ver después, porque sabemos que también esto es algo que pasa mucho, ¿no? La gente se organiza para seguir las transmisiones en otros momentos, en diferido. Así que no sé si alguien quiere comentar algo o en todo caso ya tendríamos que estar cerrando. Solo agradecerles, ¿no? Agradecerles este diálogo. Desde distintas geografías y bueno, ha sido riquísimo y pues sí, ¿no? Sentimos como esa necesidad de seguirnos juntando, ¿no? Entonces, solo agradecer. Sí, de verdad que muchísimas gracias por habernos juntado aquí hoy a hacer este diálogo. Esperamos mantenernos en contacto y cuando vengan los procesos de transformación ya estemos preparadas, ¿no? Para aportar justamente cosas, que es también lo que estamos haciendo en la UNAM. Cuando se venga, estamos ahí, cuando se venga queremos tener algo, ¿no? O sea, decirles aquí ya hay como propuestas concretas, ¿no? Y que el cambio no se nos vaya el momento de cambio. Así que pues mucha suerte con todos estos procesos de incidencia. Fue muy rico oírles, escuchar todas las experiencias, ¿no? Desde diferentes lugares. Y bueno, seguiremos dialogando.
Buenas tardes. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias compañeras de videoconferencias por el apoyo técnico. Muchas gracias. Gracias.